Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a todo sobre el Gorosei Júpiter, la bestia que representa su poder y futuro rival en la guerra final contra el gobierno. Hace unos días ya les hice los videos de todo sobre Venus, Juro, Mars y Warkuri para que se pasen a verlos. De Saturno les haré porque de él ya hablamos mucho en su momento. Shepherd Júpiter, el Gorosei más infravalorado. De todo el Gorosei, por algún motivo Júpiter ha sido el que menos interés ha generado en el fandom. Incluso su bestia no parece ser tan amenazante como el de sus otros compañeros. En medio del incidente de Egghead, las apariciones de Júpiter no han sido tan relevantes. Sus demás compañeros tuvieron un poco más de protagonismo. Júpiter lo más relevante que hizo fue cuando se enterró y desde el suelo salió para comerciar a Luffy. Esto hubiese sido una escena muy espectacular de su parte. Sin embargo, no le duró ni un segundo este protagonismo porque Dorry y Brogy aparecieron de inmediato cortándole la cabeza para así liberar a Luffy. Fuera de eso, el pobre de Júpiter ya no volvió a hacer nada más. La forma en cómo fue contraatacado por estos gigantes dejó un muy mal sabor de boca referente a este Gorosei, tanto que en protagonismo yo lo puse por debajo de Kuma y Zoro en el último niveles de poder, pese a que Júpiter en un 1 vs 1 podría cargarse a cualquiera en Egghead sin contar a Luffy, con relativa facilidad. Aún así, pese a todo eso, quizá Júpiter podría tenernos una sorpresa guardada, y la clave estaría en su nombre. Hace poco un suscriptor me comentó algo muy curioso referente al nombre de Júpiter. Como sabemos, Júpiter representa al planeta Júpiter en el sistema solar. En la mitología romana, Júpiter es el dios principal, padre de dioses y de los hombres. En la mitología griega, Júpiter vendría a representar al dios del Olimpo, Zeus. ¿Será acaso que Júpiter, ante todo pronóstico, resulta ser el Gorosei más poderoso? Es algo que no se descartaría. Curiosamente, Oda, cuando se dio la invocación de todo el Gorosei, en el círculo de invocación de Júpiter estaba el número 1, por lo que todo indicaría que en el orden numérico de este grupo, Júpiter es el primero. ¿Eso sería pista suficiente para confirmar que Júpiter es en efecto el Gorosei más poderoso? En otros mangas suelen usar una numerología para determinar la fuerza de un grupo, los Espada en Bleach, por ejemplo. Quizás Oda también usará esa escala similar. Por si fuera poco, el planeta más grande del sistema solar es justamente Júpiter. Esa también podría ser otra pista para considerar a Júpiter como el Gorosei más poderoso. Una última pista que relacionaría muy bien a Im-sama y a Júpiter es justamente la función del planeta Júpiter con la Tierra. Como les he venido diciendo en algunos videos, el único planeta del sistema solar que no tiene una representación en One Piece es la Tierra, por lo que se teoriza que Im podría ser el personaje que representa este planeta. Pues bien, Júpiter, al ser el planeta más grande, se encarga de proteger a la Tierra. Sirve como un escudo que atrae a los cometas y meteoritos. ¿Será acaso que Júpiter es justamente el escudo más poderoso que protege a Im de cualquier enemigo? Sería interesante. Así que bueno, aunque en mis videos anteriores les he dicho que Warkuri podría ser el Gorosei más poderoso, Júpiter a lo mejor podría sorprendernos y él termine siendo el más poderoso del Gorosei. En el mundo de One Piece, por más fuerte que haya sido un personaje en su prime, cuando este envejece pierde muchísimo poder. Curiosamente, Júpiter es el Gorosei que más joven se ve. Él está más cerca de su prime que cualquiera de sus compañeros, así que esa podría ser otra señal de que sería el Gorosei más poderoso. Pensándolo bien, con tantas señales o pistas que hay en torno a Júpiter, si resulta ser el Gorosei más poderoso tampoco sería descabellado. Como dije al inicio, sí que ha sido el Gorosei más infravalorado, incluso por mí. La única vez que tuvo un gran protagonismo en el fandom fue hace 9 o 10 años aproximadamente, cuando Sanji recibió su recompensa de Solo Vivo y se decía que ellos eran padre e hijo. ¡Qué buenos tiempos! Ahora centrémonos un poco en su bestia. A diferencia del resto de bestias del Gorosei, el Sandworm de Júpiter no parece tan intimidante. Incluso les confieso que ha sido el que más me ha costado encontrar cosas relacionadas a esta bestia. No es un yokai, ni siquiera es un ser mitológico. A este gusano de arena se lo encuentran por lo general en películas de ciencia ficción. Así que habilidades secretas o alguna historia que podría ser usada en Júpiter, todo es un misterio. Todas las técnicas que veremos de Júpiter podrían ser invención de Oda. Podríamos ver poderes especiales en este Gorosei que nos dejarán a muchos sorprendidos. En Saturn, por ejemplo, la técnica que usó para mantener inmóvil a alguien fuerte como Sanji, o cuando asesinó a un marino solo con su mirada, o la poderosa bala de veneno que causaba una gran explosión. Todo esto son técnicas que su yokai, el Gyuki, no utilizaba. Asimismo, podríamos ver técnicas especiales en Júpiter.
Algo que sí veo posible es que con su gran boca también dispare poderosas balas de arena, que causen un impacto y explosión similar a las balas de veneno de Saturn. Quizás Júpiter, al tener la boca más grande, sus balas sean también más grandes y sean más destructivas. De allí comerse a personajes como lo estaba haciendo con Luffy. Esto en su forma animal. El verdadero potencial de Júpiter siento que lo veremos en su forma híbrida o en su forma humana. Al ser un gusano de gran tamaño, siento que lo hace muy vulnerable a recibir golpes. Además de eso, le quita mucha movilidad, por lo que no es una forma tan conveniente de luchar. Si bien parecía alguien muy frágil porque Dorry y Broggy lo cortaron con relativa facilidad, siento que este corte se dio más bien por el gran tamaño de las espadas de estos gigantes. Alguien de tamaño promedio con un ataque normal no podría causarle el mismo daño a Júpiter. Tendría que hacer un gran ataque cortante para rebanarle la cabeza. Zoro, por ejemplo, sí tiene la capacidad de cortar objetos y seres de gran tamaño, pero tiene que utilizar técnicas específicas. Así que no cualquiera tendría el potencial para hacerle frente. La clave de la fuerza de Júpiter siento que estará en las técnicas secretas que Oda le dará a su bestia. También obviamente el dominio del haki y su juventud en comparación a los otros ancianos. Su forma híbrida y forma humana considero serán las más peligrosas de Júpiter en combate. Referente a esto, ¿cuál será el rival que Júpiter se enfrentará? En Egghead, al no haber muchos personajes poderosos con los cuales mostrar su poder, siento que no se enfrentará a nadie relevante. Por allí contra Luffy quizás intentarle dar algún golpe, o hasta los gigantes Dorry y Broggy, pero no deberá ser algo tan espectacular. Aunque quién sabe, Yoda quiera darle un gran protagonismo en vista de que lo único que se vio de él fue que le cortaron la cabeza. De allí en la guerra final sí siento que tendrá una pelea muy complicada. De personajes poderosos que podrían hacerle frente, tengo tres opciones que aún no he dado como rivales del Gorosei en los otros videos. Estos candidatos serían Kurohige, Dragon y Big Mom en caso de que siga con vida. Zeus aún está vivo con Nami, así que hay oportunidad. Teach no sé si llegará a luchar en esta batalla final, y si lo hace, siento que sería en contra de Im junto con Luffy. Dragon más de lo mismo, o lo ponen contra un Gorosei o contra algún caballero sagrado, aprovechando que este nuevo grupo recién está surgiendo. Así que mi mejor opción para esta pelea es contra Big Mom. Como les he venido diciendo, para mí los antiguos Yonkou y algunos nuevos Yonkou son los únicos con el nivel para enfrentarse al Gorosei, así que en un posible regreso de Kaido y Big Mom, ella sería una candidata perfecta a enfrentarse a Júpiter. Una cosa sí está clara, en caso de que Júpiter sí sea el Gorosei más poderoso, si Big Mom es su rival, ella la pasará muy mal. Aunque luche sin confiarse, podría sufrirla muchísimo. Todos en sí deberán sufrirla cuando se enfrenten a estos personajes. Así que bueno, me gustaría que me dejaran todas sus opiniones sobre el Gorosei Júpiter. ¿Ustedes creen que es el Gorosei más infravalorado o efectivamente terminará siendo el cuarto Gorosei en términos de poder? Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios, que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.